Hoy celebramos a Santa Juana Francisca de Chantal, esta mujer francesa que fue dirigida espiritualmente por San Francisco de Sales. Una mujer que se casó, que tuvo 6 hijos a los que enseñó a amar al Señor y a predicar y a dedicarse a Él. Y luego, cuando quedó viuda, decidió consagrar su vida al Señor y fundó una congregación, la institución de la Visitación, el Instituto de la Visitación, esas religiosas de las que también hay en España, ¿verdad?, dedicadas a la oración y al silencio por el amor al Señor y que rezan por ti y por mí. Yo tengo un especial cariño también a otro santo, otro beato en este caso, que se celebrará hoy en algunos sitios, en Valladolid y en Barbastro Monzón, el beato Florentino Asensio, obispo, y que fue asesinado al comienzo de la Guerra Civil Española de una forma cruenta y de una forma despiadada. A ellos nos encomendamos. En el Evangelio, el Señor echa en cara la falta de fe de aquellos que le siguen. Por vuestra poca fe, en verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais al monte, trasládate desde ahí hasta el agua, y se trasladaría. Evidentemente, no tenemos que mover montañas, ni tenemos que tirar árboles, ¿verdad?, con nuestra fe. Pero sí deberíamos ser capaces de mover el corazón de tantos hombres y mujeres que viven separados de Dios, con el egoísmo, con la soberbia, con la vanidad, con el poder. Tú y yo estamos llamados a ser personas de fe, a que creamos firmemente que el Señor puede hacer cosas hermosas, cosas grandes, cosas valiosas en tu corazón y en el mío, y que puede transformar la vida de este mundo. Este mundo en el que vivimos necesita de cristianos convencidos, que tengamos fe, que vivamos de nuestra fe, que transmitamos esa fe y que la transmitamos no solamente con las palabras que podemos decir, sino también por nuestros gestos de amor y de caridad que el Señor pone en nuestras vidas. Acaban de escuchar al Padre José María Calderón, director de Obras Misionales Pontificias de España.